Now God had given Adam and Eve dominion. Dios le dio a Adán y Eva dominio. And now we're under the gospel. Y ahora estamos en el evangelio. Do we have it back? Lo tenemos otra vez o lo hemos recuperado? Well, this Baptist pastor and this Catholic priest were discussing that. Un pastor bautista y este sacerdote católico estaban discutiendo esto. So they challenged each other to find out if they could subdue a beast. Así que se desafiaron a ver si podían someter a una bestia. Namely a bear. Quería decir esto, un oso. So the Baptist pastor, he went out and caught himself a fish. Así que el pastor bautista fue y buscó un pescado. And he waited for a bear to come along. Y esperó a que viniera el oso. And he threw the fish in the water. Y tiró el pez en el agua. And when the bear jumped in after the fish, y cuando el oso saltó a agarrar el pescado, he baptized him. Lo bautizó. And when he came out of the water, cuando salió del agua, he preached God's holy word to him. Le predicó la palabra santa de Dios. And led the bear back into the camp. Y lo llevó al oso de vuelta al campamento. The Catholic priest, he hid out in a tree. El sacerdote católico lo esperó allí en un árbol. When a bear came along, he sprinkled holy water. Y cuando vino el oso, le tiró el agua bendita. And served him a wafer. Y entonces lo guió también. And led the bear back in the camp. Y lo llevó al oso otra vez al campamento. Well, a Jewish rabbi saw that. Y el rabino vio esto. So they can do it, I can do it. Sí, dijo, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. So 2 days later he came back. Así que 2 días después, él volvió. But he was just clawed to bits. Estaba de marcas por todos lados. He was about ready to die. Estaba listo para morir. And they asked him what happened. Le preguntaron, ¿qué pasó? He said, well, I've learned something. Dijo, he aprendido algo. If you want to convert a bear to Judaism, si tenés que convertir a un oso al judaísmo, don't start with circumcision. No empiece con la circuncisión. Now I've got a day and a half to try to get that image out of your mind. Ahora tengo un día y medio para sacarte esa imagen de la mente. One of the reasons I really like the new covenant. Una de las razones por la que me gusta el nuevo pacto. The sign of the covenant is easier to take, especially if you're a man. La señal del nuevo pacto es más fácil de tomar, especialmente si uno es hombre. Now, when you came to Christ, cuando uno se entregó a Cristo, you were transferred out of the kingdom of darkness, fuimos trasladados del reino de oscuridad into the kingdom of God's beloved Son, al reino de nuestro amado, de Cristo, el amado Hijo. You're no longer in Adam, ya no estamos en Adán, you're now in Christ. Ahora estamos en Cristo. You say, well, okay, I believe that. Bueno, usted dice, yo creo en eso, that I'm a new creation in Christ, que soy una nueva creación en Cristo, and all things have passed away, y todas las cosas han pasado. How come I still feel the same? Pero ¿por qué me siento todavía igual? How come I'm still struggling with the same old issues? ¿Por qué todavía estoy luchando con los mismos problemas? Where's the new creation in Christ? ¿Dónde está la nueva creación en Cristo? Well, I think there's a good explanation for that. Yo creo que hay una buena explicación para esto. Remember, God created Adam and Eve to be both physically and spiritually alive. Recuerden que Dios creó a Adán y a Eva para ser espiritualmente y físicamente vivos. As a result of the fall, we're all born dead in our trespasses and sins. Como resultado de la caída, todos hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. When we're physically born, we have neither the presence of God in our life. Cuando nosotros nacimos físicamente, no teníamos ni la presencia de Dios en nuestras vidas, nor the knowledge of God's ways, ni el conocimiento de los caminos de Dios. So we all learned to live our lives independent of God. Así que todos aprendimos a vivir nuestras vidas independiente de Dios. Not me. No yo. Yeah, you too. Sí, vos también. We all learn differently. Todos aprendemos de diferentes maneras. Raised in different homes and families. Hemos sido criados en diferentes hogares y familias. And then one day you come to Christ. Cuando venimos a Cristo, you're born again. Nacemos de nuevo. Brand new creation in Christ. Somos una nueva creación en Cristo. But nobody pushed the clear button up here. Pero nadie apretó el botón del reseteado aquí arriba. Everything that's previously programmed into my mind is still there.
todo lo que ha sido previamente programado en mi vida está aquí arriba todavía. That's why the Apostle Paul says in Romans chapter 12, verse 2. Por eso el apóstol Pablo dice en capítulo 12 de Romanos, versículo 1, no longer be conformed to this world, no se conformen más a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind, sino sean transformados por la renovación de su mente. Now, obviously that's going to take time. Obviamente esto va a llevar tiempo. There's no way to instantly renew your mind. No hay forma de instantáneamente renovar nuestras mentes. Now, if you have your Bible, turn to 2 Corinthians chapter 10. Si tiene su Biblia, vamos a abrirla en 2 de Corintios capítulo 10, verses 3 through 5. Versículo 3 al 5. Estamos en el capítulo 1, en la página 7 del manual, y dice así la escritura en el capítulo 10 de 2 Corintios 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Now, how are thoughts raised up against the knowledge of God? Ahora, ¿cómo se levantan nuestros pensamientos en contra del conocimiento de Dios? How do we develop our attitudes and our worldview? ¿Cómo desarrollamos nuestras actitudes y nuestra cosmovisión? Primarily, they're just assimilated from the environment in which you have been raised. Primordialmente las asimilamos de nuestro ambiente o en medio ambiente en el cual somos criados. In two ways. De dos formas. First of all, through prevailing experiences. En primer lugar, a través de las experiencias que vivimos. By that I mean the home you were raised in. Por esto quiero decir el hogar donde hemos sido criados. The playground where you played. El lugar donde jugábamos, the friends you had, los amigos que teníamos, the schools you went to, la escuela que fuiste, the church you went to, la iglesia a la que fuiste, or didn't go to, o a la que no fuiste. Now I'm a grandfather. Yo soy un abuelo. I kind of enjoy that. Disfruto ser abuelo. Do you know why grandparents get along so well with grandchildren? ¿Saben ustedes por qué los abuelos se llevan tan bien con sus nietos? They have a common enemy. Porque tienen un enemigo en común. Not really true. I love my daughter. No, no es así. Yo amo a mi hija. But my first grandchild came into, I think, a pretty nice family. Pero mi primer nieto, yo creo que nació en, yo creo en una familia muy buena. Every aunt and uncle and cousin are all Christian. Todos sus tíos y primos y tías son cristianos. And they all treat him well. Y todos lo trataban bien. And I can see how that's affected him. Y yo veo cómo esto le ha afectado. I can take him shopping. Lo puedo llevar a comprar. He'll say hi to everybody. Él le va a decir hola a todo el mundo. This is a good world. Es un buen mundo. Well, he's 17 now. Bueno, ahora tiene 17. He's found out the world isn't always so good. Y ya sabe que el mundo no es tan bueno. Now let's take another boy. Vamos a tomar quizás otro varón. Who doesn't know who his birth father is. Que no sabe quién es su padre. His mother has multiple sexual partners. Y su madre ha tenido varias parejas. Some of them physically abuse him. Algunos de ellos la abusaron físicamente. What's his worldview? ¿Cuál es su forma de ver el mundo, su cosmovisión? What's his perception of reality? ¿Cuál es su percepción de la realidad? Which one of those two boys needs the Lord the most? ¿Cuál de estos dos necesita al Señor más? Both exactly the same. Los dos exactamente igual. Now, obviously they're going to struggle differently. Obviamente ambos, cada uno luchará de forma diferente. But it isn't just through prevailing experiences. Pero no es solamente a través de estas experiencias primeras o primordiales. It's also through traumatic experiences. Sino también a través de experiencias traumáticas. They're not burned into your mind over time. Que no son construidas en el tiempo. But they're burned into your mind because of the intensity of the experience. Sino que se construyeron en tu mente por causa de la intensidad de esa experiencia. Such as rape or incest or murder or whatever. O asesinato o violación o incesto, lo que sea. It took me years to realize that people are not in bondage to past traumas. Me llevó años darme cuenta que la gente no está atada a traumas
pasados. They're in bondage to the lies they believed because of the trauma. Están atados a las mentiras que creyeron por causa del trauma. Which is another reason why truth sets us free. Por eso, esta es otra razón por la cual la verdad nos hace libres. So, we are still living in a fallen world. Todavía vivimos en un mundo caído. And we're going to be subject to temptation. Y vamos a estar sujetos a la tentación. Now, it's not a sin to be tempted. Ahora, no es pecado ser tentados. But it always begins with a little thought. Pero todo comienza con un pequeño pensamiento. And the key is to take that thought captive to the obedience of Christ. La clave es llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Because if you don't, you're going to set off a trigger of events in your life and your body. Porque si no, vas a comenzar una línea de eventos en tu vida. Suppose you have a problem with pornography and lust. Supongamos que tenías un problema con la pornografía o la lujuria. And when you drive home tonight, cuando manejas a tu casa esta noche, you remember you need some milk for breakfast tomorrow morning. Quizás necesites un poco de leche para tomar mañana a la mañana. Now there's a nice safe supermarket you can go to. Bueno, hay un supermercado día al que puedas ir a comprar o chino. Or you can go to a liquor store that also sells milk. O puedes ir a también al lugar donde venden licores. And pornography. Y donde también hay pornografía. Now you know both paths. Ahora usted conoce ambos caminos. And you make a choice to go to the liquor store. Y usted toma una decisión de ir al lugar donde está la licorería y la pornografía. The further you go, the harder it will be to turn back and go the other direction. Cuanto más cerca estés, cuanto más vayas, más difícil va a ser dar vuelta para ir en la dirección opuesta. You'll actually be sexually stimulated even before you get there. De hecho, vas a ser estimulado aún sexualmente antes de llegar ahí. Just at the thought of the prospect of looking at it. Ya solamente de tener la perspectiva de lo que vas a mirar. Then your mind will start rationalizing. Y tu mente va a comenzar después a racionalizarlo. Well, God, if you don't want me to look at that pornography, bueno, Dios, si no quieres que mire esa pornografía, then have Juan Carlos there singing a song. Entonces que Juan Carlos cante una canción. Or can cause a crash in the intersection. O que ocurra un choque en la esquina. Well, no crash and Juan doesn't show up. Bueno, Juan no aparece y el choque tampoco. So you look around, don't recognize anybody. Así que usted mira alrededor, no reconoce a nadie. And you take a look. Y echa el vistazo. And you put it back and you buy the milk and you leave. Lo cierra, vuelve a su coche después de comprar la leche y se va. All the way there, you're experiencing temptation. Todo el camino usted ha experimentado la tentación. What happens when you leave? ¿Qué pasa cuando se va? The devil changes his role. El enemigo cambia su rol. From tempter to accuser. De tentador a acusador. And so you start thinking this way. Y ahora comienza a pensar de esta manera. Oh, you sicko. Oh, vos estás enfermo. Aren't you ever going to get over this? ¿Cuándo te vas a calmar? Oh, God, I'm sorry. Señor, perdóname. I'm never going to do it again. Nunca lo voy a hacer otra vez. Until tomorrow. Hasta mañana. And you're in the sin confess, sin confess. Y estás en el pecado, confesión una y otra vez. Now, to understand it a little better, look at how we're made. Vamos a entender cómo fuimos hechos. Obviously, we have a material and an immaterial part of our life. Obviamente tenemos una parte material e inmaterial en nuestra vida. Sometimes Paul says an inner man and an outer man. Pablo a veces dice un ser interior y un ser exterior. Obviously, they correlate with each other. Obviamente ellos se relacionan. And God deals with us as a whole person. Y Dios lidia con estos como una sola persona. One correlation is obvious. Una correlación es obvia. And that's the brain, mind. Es la mente y el cerebro. Now, the brain essentially is meat. El cerebro básicamente es carne. If you died, then your brain would return to dust. Si usted muere, su cerebro se convierte en polvo. And you'd be present with the Lord. Usted va a estar presente en el Señor, con But el you Señor. Wouldn't be there mindless. Pero usted no va a ser sin mente. Because that's a part of your soul. Porque esa es parte de su alma. Now, an easy way to illustrate that in our time. Una forma sencilla de ilustrar esto en nuestro tiempo. Is look at any computer operation. Mire la
cómo operan las computadoras. As two very distinct components. Tienen dos componentes distintivos. There's the hardware and the software. Está el hardware y el software. Now, when you have mental emotional problems, cuando uno tiene problemas mentales y emocionales, is it the hardware at fault or is it the software? ¿Cuál es el problema? ¿El hardware, la parte concreta, las partes, o el software, la programación? When you look at your scripture from that perspective, cuando usted mira la escritura desde esta perspectiva, all the direction is given towards the software. Toda la dirección apunta a la programación, al software. Now, can you have a hardware problem? Ahora, ¿podrías tener un problema de hardware, lo que sería la parte física, somática? Of course you can. Obviamente. Alzheimer's disease. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Organic brain syndrome. O por ejemplo, problema orgánico en el cerebro. A bullet between the ears. que tengamos quizás una bala en medio de las orejas. Now that's a hardware problem. Es un problema de cerebro. And but there's not an awful lot that you can do with that. O de hardware. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Manipulating brain chemistry is a very serious issue. Manipular la química cerebral es un tema bastante serio. You actually have about 40 different types of neurotransmitters. De hecho, tenemos 40 diferentes tipos de neurotransmisores. Only 5% are actually in your brain. Y 5% solamente están en tu cerebro. 95% of them is actually in your body. El 95% restante está en tu cuerpo. I personally, for all my life, have tried to seek a holistic answer. Toda mi vida, yo en forma personal he tratado de buscar respuestas integrales. And I've co-authored with doctors and psychologists and therapists. Y yo he escrito libros junto con psicólogos, psiquiatras, terapeutas. And I'm certainly not against medication. Y no estoy ciertamente en contra de la medicación. Taking a pill to cure your body is a good thing. Tomar una píldora para sanar tu cuerpo es algo bueno. But taking a pill to cure your soul is deplorable. Pero tomar una píldora para curar tu alma es deplorable. And God help us to know the difference. Que Dios nos ayude a entender la diferencia. For instance, I believe that depression is a body, soul, spirit problem. Por ejemplo, yo creo que la depresión es una cuestión corporal, física, espiritual, emocional. In most cases, it's one more than the other. En algunos casos es más una cosa que otra. But I believe we have to have a whole answer. Pero yo creo que debemos tener toda la respuesta. And if you want to see my take on that, read our book on depression. Si usted quiere ver esto, yo le aliento para que lea mi libro sobre depresión. I talk about the agony of the body as well as the agony of the soul. Donde yo hablo acerca de la agonía del cuerpo como así también la agonía del alma. Now, coming off of your brain, your central nervous system. Ahora, saliendo de tu cerebro, tu centro neurálgico o de sí, neurálgico, which has it's called the peripheral nervous system. El sistema nervioso periférico. Your central nervous system is your brain and your spinal cord. Tu centro nervioso central es tu cerebro y tu espina dorsal. Now, it has two very distinct channels. Y tiene dos diferentes canales. One channel is the autonomic nervous system. Uno es el sistema nervioso anatómico. The other is the somatic nervous system. Y el otro es el somático, el sistema nervioso somático. The somatic nervous system is what regulates your muscular skeletal movements. El sistema nervioso somático es el que regula los componentes musculares o el movimiento de tus músculos. It's what you have volitional control over. Es sobre lo cual vos tenés control volitivo de la voluntad. I can tell myself to make a gesture like this. Yo puedo decirme a mí mismo a hacer un gesto como este. And that would correlate with your will. Y eso se va a correlacionar con tu voluntad. The autonomic nervous system regulates all of your glands. El sistema autonómico de nervioso regula todas tus glándulas. Which you don't have direct volitional control over. Sobre el cual uno no tiene relación directa o de control directo desde la voluntad. You don't consciously say to your heart, beat, 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 beat. Usted no le dice conscientemente a su corazón, latí, 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 latí. And I believe that correlates with your emotion. Y yo creo que eso se correlaciona con las emociones. Which you actually don't have a direct volitional control over.
sobre el cual uno tiene tampoco una relación volitiva central sobre ello. Do you think you do? ¿Usted piensa que sí? Try it once. Trátelo alguna vez. I've never liked that person. Nunca me gustó esa persona. But from now on I'm gonna like him. Pero desde ahora me va a empezar a gustar. There's no way you can will yourself to do that. No hay forma de doblegar la voluntad para que así sea. There's no commandment in scripture either. No hay tampoco un mandamiento en la escritura que lo haga. We're commanded to love one another. Nos manda la escritura amarnos unos a otros. But not necessarily like one another. No necesariamente gustarnos. You can't play with your emotions like that. Uno no puede jugar con las emociones así. To love somebody is to do what is right on their behalf, whether you feel like it or not. Amar a una persona es hacer algo por el bien de la persona, ya sea que te guste o no. Now, let me illustrate this. Quiero ilustrarlo. God has created you to be able to respond to a certain amount of stress. Dios te ha creado para resistir o conllevar un cierto grado de estrés. Primarily, it's your adrenal glands. En primer lugar, lo que tiene que ver con tus glándulas de adrenalina. When pressures come, your body tries to adapt to that. Cuando viene la presión, tu cuerpo trata de adaptarse a esto. And your adrenal glands will secrete hormones into your bloodstream. Y tus glándulas van a tratar de crear hormonas para que esto ocurra. Can be called an adrenaline rush. Que se puede llamar un estresazo de adrenalina, una cosa así. It's the fight or flight type of response. Es la respuesta del piloto de avión o del luchador. But when stress persists too long, pero cuando el estrés perdura en el tiempo, it becomes distress. Comienza a ser desestrés o distrés. Yeah. And our system breaks down and we get sick. Se rompe nuestro sistema nervioso y nos enfermamos. That's a well-established fact. Esto es un tema ya consabido. People are literally sick for psychosomatic reasons. La gente se enferma por razones psicosomáticas. But why is it two people can be subjected to the same degree of stress? Pero ¿por qué dos personas pueden estar sometidas al mismo grado de estrés? And one rise to the challenge and the other one fall apart. Y uno se levanta por las alturas y el otro se despedaza. Is it because one has better glands? Es porque uno tiene mejores glándulas. Now there will be some difference there, but that's not the major reason. No, ese no es el tema central. Podría haber alguna deficiencia ahí, pero the no major es. Difference is what's going on right here. La diferencia clave es lo que está ocurriendo aquí arriba. You're not affected by your environment. Usted no está afectado por su entorno. You're affected by what you believe about it or how you perceive it. Usted está afectado por cómo cree o lo que cree acerca del entorno, cómo lo percibe. Let me illustrate. Quiero ejemplificarlo. Here's the Philistines on one hillside. Están los filisteos de un lado. And the Israelites on another one. Y los israelitas del otro. They're about to do battle. Están a punto de pelear. But the Philistines, they have another idea. Pero los filisteos tienen otra idea. They said, "We don't want a bloodbath." No queremos un baño de sangre. So we'll send our champion out. You send your champion out. Ustedes envíen a su campeón y nosotros enviamos a nuestro campeón luchador también. Whoever wins between those two, winner takes all. El que gana en la lucha, entonces gana toda la batalla. Problem is they got a giant and you don't. El problema es que ellos tenían un gigante y nosotros no. And so they're all stressed out. Así que están todos estresados. And then along comes David. Y viene David. How dare you taunt the armies of the living God? ¿Y ustedes cómo se atreven a amenazar al ejército del Dios viviente? Pulls out a slingshot, slays the giant. Saca su gomera y tira abajo al gigante. Now, what's the difference between the two? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Well, one saw the giant relationship to themselves. Unos vieron al gigante en relación con ellos mismos. The other saw the giant relationship to God. El otro vio al gigante en relación a Dios. Can faith have that kind of an effect on us? ¿Puede la fe tener esa clase de efecto en nosotros? Sure can. Claro que sí. But that didn't come out of a vacuum. Pero esto no ocurrió en el vacío. David had already seen God deliver him from a lion and a bear. David ya había visto a Dios liberarlo del león y del oso. Faith is something that grows in our life. Fe es algo que crece en nuestras vidas. The more we come to know God and His ways, the more faith you can have. Cuanto mayor conocemos a Dios, mayor fe tenemos. Now let's put this together. Vamos a unir estas dos cosas. They were stressed out because of the giant. Estaban estresados por causa del gigante. That's not quite true. No es toda la verdad. Their eyes saw the giant. Sus ojos veían al gigante. The ears heard the boasting. Los
oídos escuchaban al gigante hablar. That was just an input into the brain. Era un input que entraba, una información que entraba a su cerebro. But it was the mind that interpreted the data. Pero era la mente la que interpretaba la información. And that's what determined the signal that was sent to the adrenal glands. Y esto fue lo que determinó la señal que ellos enviaban a sus glándulas de adrenalina. The tendency that we still have is that you made me angry. La tendencia que tenemos a veces es decir, vos me haces enojar. That's really not true. Eso no es verdad. Because between that activating event, pero por causa de este evento que ocurre, and my emotional response, y mi respuesta emocional, is what I thought about that. Es lo que yo pensé acerca de esto. And that's what you actually have control over. Y vos tenés control sobre eso. Not the emotional result, but what you think. No la respuesta emocional, sino lo que pensás. I'll come back to that in a moment. Ahora voy a volver en esto en un momento. But let's look at another illustration. Vamos a mirar otro ejemplo. Look at the problem we have with sex. Por ejemplo, el tema problema sexual. Would you care to guess where your sex glands lie? I'm sorry. Would you care to guess where your sex glands lie? ¿A usted le gustaría adivinar dónde están sus glándulas sexuales? Is that part of the somatic nervous system or the autonomic nervous system? ¿Es parte del sistema nervioso anatómico o somático? They're glands. Son glándulas. Part of your autonomic nervous system. Son parte de tu sistema anatómico. I knew I didn't have any control over that area in my life. Yo sabía que no tenía control sobre ese área de mi vida. Well, in one sense, you don't. Bueno, en un sentido, no. God created us male and female. Dios nos ha creado varón y mujer. Every person here will go through a rhythmic cycle, sexually, about an hour and a half. Cada uno de nosotros irá en un ritmo sexual más o menos promediando una hora a una hora y media, dos horas. May not be very noticeable to you. Quizás no te des cuenta. But our ladies, they go through another cycle. Pero las mujeres van por otro ciclo sexual. Once a month. Una vez al mes. I'm hoping that's happening now while I'm gone. Espero que esto esté ocurriendo mientras yo me estoy acá. But my wife doesn't plan that, she records it. Mi esposa no lo planea, ella lo graba. Now, in and of itself, that would never cause you a problem. Ahora, en sí mismo, esto no causaría ningún problema. That's the way God created you. Así te ha creado el Señor. What do you think happens if you load up this mind with pornographic images? ¿Qué pasaría si llenas tu mente de imágenes pornográficas? You drive your glands into the stops. Vos llevas tus glándulas hacia ese lugar. Let me illustrate. Déjeme ejemplificarlo. The Sermon on the Mount. Sermón de la montaña. What Jesus is presenting is genuine righteousness. Lo que Jesús está presentando es justicia verdadera. Essentially, he's looking forward to the gospel. De hecho, está mirando hacia el evangelio. If your righteousness does not exceed that of the Pharisees. Si tu rectitud o tu justicia no excede aquella de los fariseos. Then you have no hope for eternity. Entonces no tenés esperanza para la eternidad. See, dear God, they were the moral perfectionists of the day. Los fariseos eran los perfectos moralistas de la época. So he illustrates that. Entonces él les menciona o les ejemplifica. Any man who looks after a woman in lust, cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia, has already committed adultery in the Lord. Ya ha cometido adulterio en su corazón. Therefore, if your eye offend you, así que si tu ojo te ofende, pluck it out. Arráncalo. If your arm offends you, si tu brazo te ofende, cut it off. Cortalo. Does your eye offend you? ¿Te ofende tu ojo? Does your arm? ¿O tu brazo te es motivo de caída? These are rhetorical questions. Son cuestiones retóricas o articulaciones retóricas. If that was the answer, si esa era la respuesta, everybody here would be cutting off body parts. Cualquiera de nosotros aquí estaríamos cortándonos partes del cuerpo. And we'd all be a bloody torso. Y seríamos todos un torso sangrante. Rolling up and down the aisle. Rodando por el pasillo. And you still want to solve the problem. Y todavía no solucionaste el problema. Listen to the verse again. Escucha al versículo otra vez. Any man who's looked after a woman in lust, cualquier hombre que ha mirado a una mujer y la ha codiciado, has already committed adultery. Ya ha cometido adulterio. So what would you actually have to change? Así que, ¿qué es lo que tenés que cambiar? The heart. El corazón. Earlier he gives another illustration. O antes él da otra ilustración. If you call your brother Raka,
Si llamas a tu hermano loco, Raka, o roco, what does that mean? ¿Qué significa? I don't know. No sé. It's like calling somebody meathead. Es como llamar a alguien tonto. He said, well, you're guilty of murder. Bueno, dice, sos culpable de asesinato. Oh, we're all guilty of murder and adultery. Entonces todos somos culpables de asesinato y de adulterio. Mm-hmm. We are. Sí, somos. We've all sinned and fallen short of the glory of God. Todos hemos pecado, todos, y hemos caído de la gracia y la gloria de Dios. He's not saying that, however, to condemn us. Él no lo dice esto para condenarnos. He's telling us how we can stop adultery and murder. Él nos dice cómo podemos detener el adulterio y el asesinato. Not what goes into man defiles him, it's what comes out. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. So you got to win that battle right here. Así que hay que ganar esta batalla aquí. Nobody on this planet can keep you from being the person God created you to be. Dios, nadie en este planeta puede impedirte que seas el hombre y la mujer que Dios te ha creado para que seas. Now back to the real order of what takes place. Volviendo otra vez al orden de lo que ocurre. Something happens in my life. Algo ocurre en mi vida. And I respond to that. Yo respondo. By the way I interpret the data. A esa situación. And that's what determines how I feel. Por la forma como interpreto esa información y eso determina cómo me siento. Your emotions are essentially a product of your thought life. Las emociones son fruto de tu pensamiento. Now this is the whole basis for cognitive behavioral therapy. Esta es toda la base para la teoría cognitiva, la terapia cognitiva. People are doing what they're doing. La gente hace lo que hace. Feeling what they're feeling. Siente lo que siente. Because of what they've chosen to blink, believe, or think. Por causa de lo que ellos han creído, han decidido pensar o creer. Therefore, if you want to change how people behave, what should you really change? Así que si vos querés cambiar la conducta de una persona, ¿qué deberías cambiar? What you think or believe. Lo que pensás o crees. Now there's repentance. Ahí está el arrepentimiento. Which literally means a change of mind. Lo que literalmente significa un cambio de pensamiento. But I'll explain later why that isn't quite enough. Bueno, y después voy a explicar por qué esto no es todavía suficiente. But I believe in that. Pero creo en esto. Let me illustrate. Voy a ejemplificar. Suppose you've worked for this company for 30 years. Supongamos que trabajaste para una compañía por 30 años. And you believe that you have job security. Y vos crees que tenés un trabajo asegurado. But we're in an economic crisis. Pero estamos en una crisis económica. Companies are downsizing. Las compañías están decreciendo. Your company's laid off a few people. Y tu compañía ha despedido a algunas personas. So you go to work next Monday. Así que el próximo lunes vas a trabajar. There's a note on your desk from your boss. Y hay una nota en tu escritorio de tu jefe. He said, I need to see you Friday morning at 10:30. Que dice, tengo que verte el viernes a las 10:30. Can you imagine what that man would go through that week? Usted puede imaginarse lo que habrá ocurrido en la mente de esa persona o en tu mente por esa semana. Especially since we have a tendency to assume the worst. Especialmente que tenemos pensando en que tenemos la tendencia a asumir las cosas peores. They're going to lay me off. Me van a despedir. I've given them 20, 30 years of my life. Les he dado 20 o 30 años de mi vida. His probably initial reaction would be anger. Probablemente la primera reacción será enojo. And then maybe, well, maybe they're not. Bueno, quizás no. Well, maybe they are. Bueno, quizás sí. Now he's anxious. Ahora está ansioso. The word anxiety in scripture. La palabra ansiedad en la escritura comes from two root words. Viene de dos raíces. Meridzo, divide, que significa dividir, and nuas, mind. Y la palabra nuas que significa mente. So if you're anxious, you're double-minded. Así que si estás ansioso, tenés doble pensamiento. And you're unstable in all your ways. Y sos entonces inseguro en todos tus caminos. Again, you can see that in the Sermon on the Mount. Lo podemos ver en el Sermón del Monte. You can't love God or Mammon. No podés amar a Dios o a Mamón. You'll either love the one and hate the other. Vas a amar a uno y odiar al otro. Therefore, don't be anxious. Así que no estén ansiosos. About tomorrow. Acerca del mañana. The old King James version said, "Take no thought for tomorrow." La versión antigua en inglés dice,
no tengas pensamiento acerca del mañana. The anecdote of that is to seek first the kingdom of God, trust in God. La anécdota entonces o la resolución de esto es poner en primer lugar el reino de Dios, pensar en el reino de Dios. So he's very anxious. Así que está ansioso. But by Thursday he's made up his mind. Pero el jueves ya se hizo la idea. He's convinced himself he's going to get laid off. Está convencido de que va a ser despedido. Where am I going to get a job at my age? ¿Y ahora dónde voy a conseguir un trabajo a mi edad? I got kids in college. Tengo hijos que están en la universidad. And now he's depressed. Y ahora está deprimido. Which is a reaction to losses in her life. Que es una reacción a las pérdidas en la vida. Doesn't even have to be real. Ni siquiera tiene que ser algo real. It can just be imagined. Puede ser imaginado. So he feels helpless and hopeless. Así que se siente desamparado y desesperanzado. By Friday at 10:30, el viernes a las 10 y media, he's experienced anger, anxiety, depression. Tiene enojo, ansiedad, depresión. And he walks into his boss's office. Y va a la oficina de su jefe, who said to him, que le dice, "Congratulations, we made you vice president." Te felicitamos, ahora sos el vicepresidente. And he falls down and has a coronary and dies on the spot. Y se cae, muere de una ataque al corazón. And look at this line in your syllabus. Quiero que mires esta frase en tu manual. If what we believe does not reflect truth, si lo que crees no refleja la verdad, then what we feel does not reflect reality. Entonces lo que sentimos no refleja la realidad. Si lo que creemos no refleja la verdad, página 8 al final, entonces lo que estamos sintiendo no refleja la realidad. What if he had known the truth Monday morning? ¿Qué si hubieras sabido la verdad el lunes por la mañana? How would he have felt that week? ¿Cómo te hubieras sentido esa semana? Angry? ¿Enojado? Anxious? ¿Ansioso? Depressed? ¿Deprimido? Well, of course not. Por supuesto que no. But he didn't know. Pero no sabías. And so he went on an emotional yo-yo. Así que se fue durante la semana en un yo-yo emocional. And that's a lot of Christians. Y así es con muchos cristianos. The proverbs say, through presumption comes nothing but strife. El proverbio dice que la presunción solo trae o conlleva ansiedad. We have people sitting here today. Tenemos gente hoy who don't feel that God loves them. Que no siente que Dios le ama, incluso en este lugar. Who don't feel saved. Que no se sienten seguros I o salvos. Tell you that God loves you. Yo te puedo decir que Dios te ama. That is written, think that you may know that you have eternal life. Quizás ya sabes que tienes vida eterna. You say, I know. Sí, yo sé. But it has no effect on you. Pero no tiene efecto en tu vida. That deeply bothered me years ago. Esto me molestaba profundamente años atrás. I could tell somebody Galatians 2:20. Yo le podía decir a una persona o mencionar Gálatas 2:20. I've been crucified with Christ. He sido crucificado con It's Cristo. No longer I who live. Ya no vivo yo. Yeah, I know. Sí, ya sé. Why isn't that having an impact? ¿Por qué eso no tiene un impacto? They knowledgeably know it. They have knowledge about that. Hay conocimiento acerca de esta verdad. But for some reason, wasn't connected. Pero por alguna razón no lo estaban conectando. If you think that's a minor case, you don't know your people very well. Si esto pensás que es un caso extremo o único, creo que no conoces a tu gente verdaderamente. Did you know that most people in your church are questioning God's love in their life? ¿Vos sabías que la mayoría de las personas en tu iglesia cuestionan si Dios les ama verdaderamente? And not only that, why don't we know who we are? No solamente eso, se preguntan quién realmente somos. Paul prays twice in the book of Ephesians. Pablo ora dos veces en el libro de Efesios. And chapter 1 tells us about this incredible heritage we have in Christ. En el capítulo 1 él nos habla de esta tremenda herencia que tenemos en Cristo. It's true, but the problem is we don't see it. Es verdad que el problema es que no lo vemos. So what does he pray for? Así que ¿por qué ora?
That our eyes would be open. Que nuestros ojos sean abiertos. That we know the rich inheritance we have in Christ. Que podamos conocer la riqueza que tenemos en Cristo. He prays again in chapter 3. Y ora otra vez en el capítulo 3. That we would know the love of God. Que podamos conocer el amor de Dios. That goes beyond knowledge. Que va más allá y que supera todo entendimiento. Now, if that much time is given in 6 chapters for just Paul to pray, si todo eso lleva a Pablo 6 capítulos para orar, how important must those two issues be? ¿Cuán importantes serán estos dos temas? And it also helps us to realize that naturally we may not know that or see it. Y esto nos ayuda a entender que en lo natural quizás no lo sepamos. So here's what happens in our lives. Esto entonces es lo que ocurre en nuestras vidas. You're a child of God, you have the mind of Christ. Sos un hijo de Dios, tenés la mente de Cristo. You've been given the Holy Spirit. Se te ha dado el Espíritu Santo. Your body is the temple of God. Tu cuerpo es el templo de Dios. The Spirit of God will lead us into all truth. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. But I've got a mind that's been programmed to live independent of God. Pero tengo una mente que ha sido programada a vivir independientemente de Dios. Essentially, that's the flesh. Eso es la carne. And the spirit wages war against the flesh. Flesh wages war against the spirit. Y el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. One is dependent upon God. The other one operates independent of God. Uno es dependiente de Dios y el otro opera independientemente de Dios. Just like we have plan A, God's way; plan B, man's way. Es como que tenemos el plan A, la forma de Dios, y plan B, la forma nuestra. Every new believer is probably going to be carnal by definition. Todo nuevo creyente será carnal por definición. And the goal is to learn plan A and choose by faith to live that way. Y la meta es aprender el plan A y elegir el vivir de acuerdo a ese plan A. Jesus illustrated that when he said, Jesús ejemplificó esto cuando dijo, you nicely set aside the commandments of God. Tenemos que obedecer los mandamientos de Cristo. To observe your traditions. Para observar en las tradiciones. Any commitment you make towards plan B, y tenés que renunciar al plan B, is going to pull away from your commitment to plan A. Y si te sometes a ese plan B, te vas a alejar del plan A. Look at marriage. Miren, por ejemplo, el matrimonio. What's God's plan A for marriage? ¿Cuál es el plan A de Dios para el matrimonio? It's a lifetime monogamous relationship. Un compromiso monógamo de por vida, for richer or for poor. Ya sea en la riqueza o en la pobreza. Now, when people get married, ahora, cuando la gente se casa, we rightly tell them they're making a commitment. Les decimos que hacen un compromiso. We should tell them a little more. Deberíamos decirles un poquito más. Make a commitment not to entertain thoughts contrary to that. Hay que hacerles comprometer a que no entretengan, alienten pensamientos contrarios a esto. Because that's where the temptation will be. Porque allí va a estar la tentación. And I promise you, you will be tempted. Y yo les prometo que van a ser tentados. And you will start thinking sometimes. Y vas a estar pensando a veces. I wonder what it would be like to be married to him or her. Me pregunto cómo sería si estuviera casado con él o con ella. From that time on, everything is pure fantasy. Desde ese momento en adelante, todo fantasía. You don't have a clue what it would be like to be married to him or her. No tenés idea de lo que sería estar casado con él o con ella. But if you don't take that thought captive, pero si no tomas ese pensamiento cautivo, you can very easily start living in a fantasy world. Vas a estar viviendo entonces fácilmente en un mundo de fantasía. You can carry on an affair in your mind, podés llevar suficiente fantasía en tu mente, but you can actually emotionally start bonding to somebody. Y comenzás entonces a emocionalmente involucrarte con extreme una persona. Extreme cases are stalkers. Y casos extremos son los que miran o los it's like a boss who has a perfect secretary. Es como el jefe que tiene una perfecta secretaria. Instantly obedient. Instantáneamente le obedece. Just looks after his every need. Busca y le trata de agradar en todas las cosas, en cada necesidad. Well, she'd make a good wife. Y ella sí sería una buena esposa. So he divorces his wife and marries his secretary. Se divorcia de su esposa y se casa con su secretaria. And wakes up the next morning. Se levanta la mañana, se despierta. Give me a cup of coffee, would you? Y le dice, ¿no me haces una taza de café? Well, get it yourself. Bueno, hacete la voz. I'm not your secretary anymore. Yo no soy tu secretaria ya. Ah, I've been had.
Look at wedding day. Mire el día del casamiento. What makes marriage unique? ¿Qué es lo que hace el matrimonio o el casamiento único? Love? ¿Amor? Oh, we love everybody. No, amamos a todo el mundo. It's commitment. Es el compromiso. That's what makes marriage unique from Eso all es lo religions. Que hace el casamiento o el matrimonio único de otra o diferente de toda otra relación. Now, what makes it great is romance. ¿Qué es lo que lo hace grandioso? Es el romance. But that comes and goes. Pero eso va y viene. And it happens rather suddenly. Y pasa de repente, así. So the groom walks out, he's scared stiff. Así que llega allí el novio y está temblando de miedo. And the music starts, pom, 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 pom. Y comienza la música. And the door opens up. Se abre la puerta. And there she is, right there. Y allí está ella. Now, man, I have to be honest with you. Ahora, varones, yo les tengo que ser honestos. That's the best she's ever going to look. Esa es lo mejor que ella va a lucir en toda su vida. Well, isn't that true? Es verdad. Never again will she spend that much time selecting a dress. Nunca más ella va a estar tanto tiempo para elegir su vestido. Putting on makeup. Para maquillarse. Making her hair right. Para que su cabello esté en el peinado correcto. Will you have this woman to be your wife? Y vas a tener a esta esposa, a esta mujer como tu esposa. Absolutely. Por supuesto. So you get married. Entonces se casan. And you wake up in the morning. Se despiertan a la mañana. And she reaches over. Y ella se levanta. Hi. Hola. Then you open one eye. Abrís un ojo. What happened to the mascara? ¿Qué le pasó al maquillaje? Well, you said for better and for worse. Bueno, vos dijiste en tiempo de pobreza, riqueza, de bondad o de maldad. Now we're not even going to talk about his problems. Bueno, no vamos a hablar de los problemas de él. Now, in order to save face with all the ladies here. Para asegurarme que queda todo bien con las mujeres aquí. I've been married for 46 years. He estado casado por 46 años. And my wife right now is more beautiful to me than when I married her. Y mi esposa es más hermosa hoy que cuando me casé con ella. Yes. I didn't marry a body. I married a person who's created in the image of God. Yo no me casé con un cuerpo. Me casé con una persona que está hecha a la imagen de Dios. Now we're not just talking about marriage. No estamos hablando solamente del matrimonio. This relates to every aspect of life. Esto tiene que ver con todos los aspectos de la vida. And so you make a choice. Así que vos tomás una elección. You chose plan B. Y elegís plan B. You act upon it for 6 weeks. You have a habit. Actuás, pensás en por 6 semanas y ocurrirá. It takes about 40 days to establish a habit. 40 días más o menos nos lleva el asumir un hábito. And it persists, you have a stronghold. Y si persistís, se transforma en una fortaleza. Now, a stronghold is like flesh patterns. Una fortaleza tiene que ver o son como patrones de conducta. It's the same concept of what a psychologist calls defense mechanisms. Es lo mismo o la misma idea que los psicólogos llaman mecanismos de defensa. It's ways I've learned to live my life independent of God. Son formas en las cuales yo aprendí a vivir de Dios, sin Dios en mi vida. Mental habit patterns of thought. Mecanismos mentales o patrones mentales, hábitos. It's almost like a knee-jerk response. Es como una respuesta casi automática. It's like driving a pickup through a pasture. Es como manejar una camioneta. And the rains come and go. Y viene la lluvia. Vas manejando por una ruta. And you keep following the same old route. Y seguís la ruta vieja. Next thing you know, you have ruts in the ground. Lo próximo que ves, comenzás a ver huellas profundas. You don't even have to steer after a while. Y después ya casi como que ni siquiera hay que mover el volante. Just keep following those same old ruts. Porque la camioneta sigue esas huellas profundas. In fact, any attempt to steer out of it will be met with resistance. De hecho, cuando tratás de salirte de la huella, vas a encontrar resistencia. Let me illustrate.
Voy a ejemplificarles. An inferiority complex. Complejo de inferioridad. You weren't born with that. No naciste con los complejos de inferioridad. But in one sense, how could you not have some problem with this? Pero en un sentido, ¿cómo puede ser que no tengas problema con esto? You're born into a world where essentially it's pretty sick. Has nacido en un mundo donde esencialmente está todo enfermo. Somebody's always going to run faster, be smarter, do something better. Siempre va a haber alguien que maneje más rápido, sea más inteligente, haga algo mejor que vos. And almost everybody has some degree of problem with this. Y todos tienen algún grado de problema con esto. I wrote a book, Overcoming a Negative Self-Image. Escribí un libro, Cómo Vencer una Imagen Negativa de Sí Mismo. A radio host asked me, how many have this problem? Y me preguntó una vez una persona en la radio, ¿cuántos tienen este problema? I said, well, put your hand on the globe and everybody underneath it. Poné tu mano sobre el globo terráqueo y todos los que están abajo. In the experienced pastor or counselor, en la experiencia de ser pastor y consejero, if a hurting person comes into their office, si viene una persona a la oficina, they're going to be struggling with a negative self-image. Seguro que van a estar luchando con una autoimagen negativa. That's not a cause, by the way, that's a symptom. Esta no es una causa a propósito, sino un síntoma. How do we overcome that? ¿Cómo vencemos esto? Well, if you knew who you were as a child of God, si supieras quién sos en Cristo, como hijo de Dios, God loved you, si supieras que Dios te ama, had prepared a place for you, que Él ha preparado un lugar para ti, you got a peace of God guarding your heart and your mind, tienes la paz de Dios guardando tu mente y tu corazón, and your life was characterized by the fruit of the Spirit, que tu vida está caracterizada por el fruto del Espíritu, and you love people and they loved you, y amas a la gente y ellos te aman, would you feel good about yourself? ¿Te sentirías bien acerca de vos mismo? Sure you would. Seguro. Who can have that? ¿Quién lo puede tener? Seguro. All the same. Todo es igual. The world system is sick. El mundo está enfermo. But in Christ, we're all the same. Pero en Cristo somos todos iguales. And we've all been given gifts and talents. Y todos nos han sido dados, hemos recibido dones y talentos. But that's not, I may get affirmation from the world. Y yo hago una afirmación del mundo. But the real sense of who we are comes from our relationship with God. Pero el verdadero sentido de quiénes somos viene de nuestra relación con Dios. Homosexuality is a stronghold. La sexualidad construye también sus fortalezas. Were they born that way? ¿Nacieron así? Absolutely not. Por supuesto que no. God created us male and female. Dios los creó varón y mujer. You can determine your sex with a DNA sample. Podés diseñar o podés saber tu sexo con una muestra de ADN. Your body's telling the truth. Tu cuerpo te dice la verdad. It's a soul that got damaged. Es el alma el que se ha dañado. So how did that develop? Ahora, ¿cómo se desarrolló esto? Well, just like we developed apart from Christ. Bueno, esto es simplemente como desarrollamos nuestra vida fuera de Cristo. A boy goes to school. Un chico va a la escuela. Takes showers. Se bañan allí. Looks over another boy. Mira a otro chico. Has a tempting thought. Tiene un pensamiento de tentación. It's all it is. Es todo lo que es. It's not a sin to be tempted. No es pecado ser tentado. And he may just blow it off. Y puede ser que lo despabile. But what if it persists? Pero ¿qué si persiste? And then he starts thinking about that. Y comienza a pensar sobre esto. Will that affect how he feels? ¿Va a afectar esto entonces cómo siente? Yes, that's the way God made us. Claro, así Dios nos hizo. And he has never learned to take that thought captive. Nunca aprendió a tomar ese pensamiento cautivo. Probably doesn't understand temptation. Probablemente no entiende lo que es la tentación. So he allows himself to keep thinking that way. Así que permite que su pensamiento concurra con esto. And then one day he acts on it. Y un día él actúa sobre este pensamiento. Now he's used his body as an instrument of unrighteousness. Y usa entonces su cuerpo como instrumento de iniquidad. And he's allowed sin to reign, rule in his mortal body. Permite que el pecado reine en su cuerpo mortal. And he starts thinking, if I'm having these thoughts, y comienza a pensar, si tengo estos pensamientos, I must be one of them. Debo ser uno de ellos. And that's where he buys the lie. Y ahí es donde él compra la mentira. And then acts upon it. Y entonces actúa sobre esto. I'm thankful for Editorial Hewlett. Thank you for Editorial Hewlett. Agradezco al señor por Unilit, la editorial Unilit. They published my book last spring, Winning the Battle Within.
ellos publicaron mi libro la primavera pasada, Ganando la batalla dentro nuestro. This is a serious problem plaguing our churches. Esto es un problema muy serio que está plagando nuestras iglesias. If you went to a church in America, usted va a una iglesia en los Estados Unidos, and there's 16 people sitting on one row, y hay 16 personas sentadas en una fila, six are struggling, or two are struggling with sexual identity confusion. Dos están luchando con identidad, confusión en su identidad sexual. They're not gay, but they're struggling with it. No son homosexuales, pero están luchando con esto. Another four have been sexually abused. Otros cuatro han sido abusados sexualmente. Another four are in sexual bondage. Otros cuatro están atados sexualmente. And that's also true of the previous six. Y esto es verdad de los otros seis. And that's true of every row and every church in America. Y eso es verdad en toda fila, en toda iglesia en Estados Unidos. Now, if we don't have some way to help them with this, ahora, si no tenemos una forma para ayudarlos en cuanto a esto, are they going to grow in Christ? ¿Van a crecer en Cristo? Probably not. Probablemente no. And they're stuck. Y ahí se detienen. And, unfortunately, this is true around the world. Desafortunadamente, esto es verdad en todo el mundo. Here's a great story. Aquí hay una historia interesante. I was speaking at a camp. Yo estaba hablando en un campamento. And a lady called me and asked if she could bring her 12 or 13-year-old son by. Y una mujer me preguntó si podía traer a su hijo de 13 años. Lived about 60 miles away. Que vivía hace unas más o menos 90 kilómetros de ahí. Husband and wife had read two or three of my books. El esposo y la esposa habían leído algunos libros que yo escribí. Only had the one son. Tenía un solo hijo. But he's really a sharp young man. Pero era un joven muy brillante. Doing well at school, well at church. Le iba bien en la escuela, bien en la iglesia. 6 months prior to that, he gave a little message on Sunday night. 6 meses antes de ese momento había dado un pequeño mensaje en la iglesia. On behalf of the youth group for the church. A favor de, digamos, en representación del grupo de jóvenes a la iglesia. Next Sunday he went to church. El domingo siguiente fue a la iglesia. And looked up at the pastor. Miró al pastor. Was overwhelmed with homosexual thoughts towards the pastor. Estaba pero sobrecogido con pensamientos homosexuales hacia el pastor. Now here's the unusual part. Ahora esta es la parte inusual. He told his parents. Le contó a sus padres. That'll happen probably once in every 10,000 cases. Esto ocurre por a veces una vez en 10,000 casos. Just reflected what a good relationship mom and dad had with their son. Esto refleja la buena relación que tenían los padres con su hijo. And here's the other unusual part. Y esta es la otra parte inusual. They pretty well knew what to do about that. Ellos sabían bastante bien lo que hacer. Son, did you want to think that thought? Le dijeron, hijo, ¿vos querías realmente pensar eso? Did you yourself make a conscious choice to think that thought? ¿Vos tomaste una decisión consciente de pensar eso? No. Dijo, no. Then it's not yours. Entonces no es tuyo. Now I'll explain that next session. Ahora yo les voy a explicar esto la próxima sesión. It's just a spiritual battle for his mind. Es una batalla espiritual en la mente. Now, if he didn't know that, ahora si él no sabía esto, and he continued to think those thoughts, y él continuaba, hubiera continuado pensando estas, he probably one day would say, I must be one of them. Cosas, un día habría pensado, quizás soy uno de ellos. And then he acts upon it. Y hubiera actuado en función de este pensamiento. Probably somewhere about the age of 18, quizás probablemente a la edad de 18 años. He steps out of the closet, se hubiera metido en el announces that he's gay, ropero, cerrado la puerta, and walks away from a Christian mom and dad in the church. Se hubiera convertido en un gay y se hubiera alejado de la iglesia y de sus padres. And that process could take 8 to 10 years. Y ese proceso puede llevar entre 8 y 10 años. But it started with essentially, I believed a lie. Pero comenzó esencialmente creyendo una mentira. You're an adult child of an alcoholic. Si usted es un hijo de un alcohólico, you weren't born that way. Usted no nació alcohólico. But let's say the problem drinker was the father. Digamos que el problema de la bebida estaba en el padre. And he has three sons. Y tiene tres hijos. By the time it becomes one of domestic violence, Para el momento en que esto se convierte en un problema de violencia doméstica, el hijo mayor es ahora fuerte y más grande. By his choice, he chooses to stand up to his dad.
Y él toma una decisión de ponerse en contra de su padre. You lay one hand on me and so help me. Si me pones otra vez la mano encima, vas a ver lo que te va a pasar. The middle one, he accommodates. El del medio se acomoda. Hi Dad, can I get you something? Papá, ¿te puedo servir algo? The third one runs and hides. El tercero se esconde. 20 years later, long gone. 20 años después, el padre se fue, no está más. Those three boys are middle-aged adults. Estos tres niños ahora son adultos. They're confronted with a hostile situation. Y tienen una situación adversa en la vida. How do you think they'll respond? ¿Cómo pensás que van a responder? Chances are the older one will fight. El mayor seguramente va a pelear. Middle one will accommodate. El del medio se va a acomodar. Third will run and hide. El más pequeño se va a por ahí correr y esconder. It's a stronghold. Es una fortaleza. Flesh pattern, you might want to call it. Podés llamarlo una, un patrón de la carne. Do they have to stay that way? ¿Tienen que permanecer en esta conducta? No. If you've been programmed wrong, can you be reprogrammed? Si has sido programado equivocadamente, ¿podés ser reprogramado? If you bought a lie, can you renounce that lie and choose the truth? Si compraste una mentira, ¿podés renunciar a esa mentira y elegir la verdad? If you've been trained wrong, can you be retrained? Si has sido entrenado equivocadamente, ¿podés ser reentrenado? Absolutely you can. Por supuesto. How? ¿Cómo? So we're doing right now. Es lo que estamos haciendo ahora. Every time you hear a good message, that's what's happening or should happen. Cada vez que escuchas un buen mensaje es lo que ocurre, lo que debería ocurrir. We're all slowly being transformed by the renewing of our mind. Todos somos lentamente transformados por la renovación de nuestra mente. But that's not all that's going on. Pero esto no es todo lo que está ocurriendo. I'm not just up against the world. Yo no estoy solamente hablando acerca del mundo. I'm not just struggling with my own flesh pattern. No estoy luchando con el mundo, con mi propia carne. We're up against the world, the flesh, and the devil. Estamos luchando contra el mundo, la carne y contra el enemigo. Let me put it simple. Voy a ponerlo en forma sencilla. If you want to grow in Christ, si usted quiere crecer en Cristo, you got to reprogram this computer. Tiene que reprogramar esta computadora. But you better check for viruses. Pero hay que chequear o hay que controlar de que no haya virus. And if you don't know this about computer viruses, y si usted no sabe lo de los virus, de computadora, then let me inform you that they are not accidental. Quiero informarte que los virus no son accidentales. They have been introduced intentionally. Son metidos intencionalmente. To totally disrupt the system. Para destruir el sistema. And we've been clearly told in 1 Timothy chapter 4 verse 1. Y hemos sido informados en 2 Timoteo. In latter days, people will fall away from the faith. Que en los tiempos postreros la gente se alejará de la fe. Paying attention to deceiving spirits. Y prestarán atención a espíritus engañosos. And that's right now happening all over the world. Y es lo que está ocurriendo en todo el mundo. I have counseled hundreds and hundreds of people who are having blasphemous thoughts. Yo he aconsejado cientos y cientos de personas que tienen pensamientos blasfemos, condemning thoughts, pensamientos condenatorios, no mental peace, no tienen paz mental, and has proven to be primarily a spiritual battle. Y ha sido probado ser primordialmente una batalla espiritual. We've learned how to sit down and deal only with the person. Hemos aprendido cómo sentarnos y lidiar con la persona. Help them resolve their personal spiritual conflicts. Y cómo resolver sus problemas y sus conflictos espirituales. And they walk out with the peace of God guarding their heart and their mind. Con la paz de Dios en su mente y en su corazón. Now that's our next session. Eso es nuestra próxima sesión. But don't forget this one. Pero no se olviden de esta. Because this is actually the primary issue. Porque esto es de hecho el primer tema We're central. In this process of becoming like Christ. Estamos todos en este proceso de llegar a ser como Cristo. So let me just pray for you. Así que quiero orar por ustedes. Father, we thank you for the word of God. Padre, te doy gracias por la palabra de Dios. It really is a lamp unto our feet. Que es verdaderamente una lámpara a nuestros pies. And we just pray that you will protect the hearts and the minds of the people who are listening. Y yo pido que tú protejas la mente y el corazón de las personas que están escuchando. That we can complete this time of training. Para que podamos completar este tiempo de entrenamiento. And that we can all walk out of here free. Que podamos salir de este lugar libres. We'll thank you in Jesus' name. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.